Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bien Jugado. Comenzamos esta semana. Ya saben que vamos de lunes a viernes, minutos después del mediodía. Y hoy es el aniversario 99 de Universitario de Deportes. Y por ello le dedicamos la portada de hoy al equipo de Universitario de Deportes, que hoy cumple 99 años. Un saludo a todos los hinchas y a toda la gente que forma parte de Universitario de Deportes en estos 99 años que... Además, coinciden, ¿no?, con este buen momento de la U en el campeonato, con este ser punteros del torneo clausura, porque Universitario de Deportes venció a Fútbol Club Melgar en Arequipa con gol de Alex Valera y es el puntero del torneo clausura con 17 unidades, ¿no? Dejó 17 unidades Universitario, 15 Sporting Cristal, que empató en Tarma con ADT, y Fútbol Club Melgar tiene 14 puntos. Así que el campeonato está dado de esta manera y toma Universitario de Deportes en la celebración de sus 99 años como puntero del torneo clausura. La portada, por supuesto, es de Universitario de Deportes. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Arequipa, vamos a hablar de lo que pasó en Matute, vamos a hablar de lo que pasó en Tarma, en general del curso del torneo. Además, también hay partidos hoy de la Liga 1 todavía, ¿no? Algunos compromisos que tienen que desarrollarse a lo largo de hoy. Va a jugar Cantolao con Huancayo, que creo que es un partido interesante considerando lo de Huancayo y que Cantolao no puede perder más tiempo, ¿no?, en el torneo. A ver, ahí están algunas figuras de Universitario de Deportes. Obviamente a lo largo de la historia de un equipo hay muchas figuras importantes, pero... la producción ha considerado obviamente a Teodoro Lolo Fernández, a Héctor Chumpitaz, el capitán de América, el Puma Carranza, que es la persona que jugó en Universitario de Deportes más partidos y que solamente jugó en la U, además, lo mismo que Lolo, Edison Oreja Flores y Eduardo Esidio, en su momento goleador histórico, además del fútbol peruano. Ahí están. Obviamente mucha gente vio a algunos, otros no vieron a futbolistas muy, muy importantes en la historia de Universitario de Deportes, pero un poco se ha hecho un compilado ahí con algunos futbolistas emblemáticos de Universitario de Deportes. Bueno, el saludo a la gente de la U. Seguramente hay una serie de celebraciones a lo largo del día. Ayer por la noche se escucharon también algunos... fuegos artificiales, ¿no? Algunas cuestiones que tenían que ver obviamente con el aniversario de Universitario de Deportes hacia la medianoche, ¿no? Recibiendo este 7 de agosto. Pero entrando al tema del fútbol, Universitario logró una muy importante victoria en Arequipa ante Fútbol Club Melgar. Estaba claro que era un partido que se iba a tornar duro, que era un partido que por las condiciones se jugaba en la altura de Arequipa. Se jugaba ante un Melgar que venía experimentando una mejoría notable, el equipo de Mariano Soso, y la U fue a hacer su partido. Muchos dicen que ha cambiado mucho la U en relación a lo que hacía de visita en el Apertura con lo que está haciendo de visita en el Clausura. Puede ser. Lo cierto es que para que un equipo encuentre una victoria tan importante ante un rival que también hasta ese momento era puntero del campeonato, porque hasta ese momento estaban empatados en la tabla tanto Cristal como la U y Fútbol Club Melgar, ya cuando se jugaba el partido, Cristal estaba un punto arriba, pero era la posibilidad tanto de la U como de Melgar de poder ganar y meterse como punteros absolutos del torneo clausura. Eso hizo Universitario de Deportes. Fue, y creo que desde la solidez defensiva, ¿no?, hizo suyo el partido con Alex Valera aprovechando, olfateando, estando cerca del error del rival, no perdiendo de vista la pelota, no perdiendo de vista además el hecho de que eso que dicen de no dar una pelota por perdida. Bueno, eso hizo Valera ayer por la tarde-noche en la UNSA de Arequipa para aprovechar ese control que lo hizo entrar en dificultad a Carlos Cáceda, pelearle la pelota, ganarla, evitar que transponga la línea final, enganchar a Galeano y convertir el gol de Universitario de Deportes que, vuelvo y repito, le da la punta del torneo clausura. ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se valora tanto? Porque Melgar es rival directo,
porque se juega en Arequipa, porque la jornada que viene Universitario de Deportes será local en el Monumental, donde en el torneo local y también en la Copa Sudamericana ha tenido muy buenas actuaciones, enfrenta Binacional de local en el Monumental, y eso podría hacer que sostenga la punta del campeonato. Aprovechó, además, que Cristal empató con ADT, entonces todos esos factores hacen que sea una victoria muy importante. ¿Y por qué? Porque Arequipa contra Melgar es difícil ir y ganarle también. O sea, en cualquier condición, aún si Melgar no era un equipo que estaba protagonizando en el campeonato, es difícil ir al equipo y ganarle. Bueno, eso hizo la U, fue y le ganó. Y hoy es puntero del campeonato. Así de simple están las cosas marcadas en el caso de Universitario de Deportes a esta altura del campeonato. Entonces, antes de continuar, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Bien Jugado Show, activen la campanita de notificación y no se pierdan un solo episodio del programa. Ya lo saben, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Bien Jugado Show en Instagram, también en Facebook, en YouTube, en TikTok. Ya saben, ahí nos pueden seguir como Bien Jugado Show. Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales, ¿no? En Instagram como El Tanque Arias Oficial, en Facebook como El Tanque Arias Oficial, en Twitter como El Tanque Arias, en TikTok como El Tanque Arias Oficial y también en Threads y en YouTube me pueden seguir como El Tanque Arias. Suscríbanse a mi canal de YouTube y ahí también tenemos algunos contenidos bastante simpáticos para todos ustedes. Se vienen novedades. Aquí en Bien Jugado Show tenemos activo el Super Chat. Y Larry, mira, vamos a reunirnos después del programa. ¿Estás ahí, Larry? Hola, Larry, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién te acompaña hoy ahí en ese lugar? Pavel. Ah, Pavel nomás. Y Flavio. ¿Y Flavio durmiendo o está despierto? Ya estaba durmiendo. Métele una cachetada para que se despierte. Ok. Ya. Ok. Ya. No, te decía, después del programa hay que reunirnos para definir cuál va a ser el premio para los activos del Superchat el día viernes. O sea, obviamente, todo lo hacemos el jueves y el viernes entregamos premio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, estamos. Eso les decía. ¿Y qué? Estamos activos en el Superchat, la gente está participando, la gente ya está comentando. Pavel, el Popular 5, Miguel Ángel Rodríguez tenía que comenzar con su... ¿Ah? Siempre poniendo la cuota ahí del doble sentido, ¿no? Para que suba peluca. No, no va a subir, mano. Ya está sancionado. Que se quede ahí, que trabaje. Que trabaje alguna vez en su vida, sobre todo en el arranque de la semana. ¿Uno más? El Tanque Arias próximamente en OnlyFans, dice Jonathan Brigada. No, hermano. Así estamos bien. Tanque, regala polos de la U, dice. ¿No más? Buenas tardes. Ganó Alianza, pero sus hinchas no estaban contentos con el juego de Alianza, dice José Antonio Sánchez. Ya vamos a ir con eso. Comentarios de la gente. Sígale. Buenas tardes, Tanque. Buenas tardes, Guillermo Salas Oficial. Apura, Tanquecito Fiu Fiu, dice Leina. ¿Apura qué? Acá estamos, mano. Hemos salido en el horario indicado. Se me enfría el almuerzo. Apura, Larry, vas a caer. O la gente por deporte le pegan a Larry, ¿no? Ahora solo falta que la mototaxi Larry conduzca el programa, dice Jonathan Brigada. ¿Qué pasó, mano? ¡Ah! O sea, ellos se han quedado pensando. Papi Tanque, estás más macizo, me parece. ¿O debo poner 1080p? ¿Macizo? ¿No? ¿Cómo? No entiendo. ¿Macizo que es agarrado? ¿Gordo? ¿Engordado? No creo. Mr. Tanqueta, llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. Y dale U, dice José Jesús Salas. Ah, no, el otro quiere que... No, debe ser la casaca. Pero bueno. Mister. Ya, ahí está José Jesús. Ya, José Jesús. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, además. Bueno, continuamos. Yo hacía mejor partido que lo propuesto por Perea, dice Guillermo Salas Oficial. Ok. Uno más.
El tanque está para UFC, dice William Edson. Ya. Quítese el saco, tanque, dice Martel. ¿Por qué? Parte del look. El viernes Larry se fue antes de la hora, dice José Antonio Sánchez. Ay, 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 ay. Vamos por partes. Vamos a hablar de Nixon Perea. Vamos a hablar de Nixon Perea. De la alianza UTC. Que veo que la gente está con ganas de hablar de la alianza UTC. Y también, el viernes, les cuento, pues, muchachos. El viernes tenía una presentación en la Feria del Libro con RPP. Si ustedes ingresan a mi TikTok, van a ver más o menos de qué se trató, ¿no? Tuvimos una presentación en la Feria del Libro con el programa de RPP. Teníamos que estar temprano en la Feria del Libro, entendiendo que hay un montón de gente que tenía que hacerse pruebas y que además uno tiene que estar con anticipación en ese lugar para todo lo que tenía que ver con el programa, y aparte tenía que grabar algunos contenidos para RPP. Ahora, eso hizo que el día viernes ustedes no se queden sin contenido, o sea, no se queden sin... Y estaba Larry, pues, ¿no? Y Larry es un chico capaz y se paró, y él siempre, a pesar de los comentarios de la gente, se para y manda su... Y lo hizo bien, como siempre. Eso no, nada más. Es más, creo que Larry dijo que contó el porqué de mi ausencia el día viernes. Y ya está. Eso nada más. ¡Vamos a la Alianza UTC! Ya, vamos a la Alianza UTC. ¿Qué pasó el sábado? Ya. El sábado ganó Alianza. ¿Ya? Ganó, pero la gente se fue medio mortificada. Medio mortificada, no, bastante mortificada. ¿Por qué se fue medio mortificada o bastante mortificada? Porque UTC lo hizo ver a Alianza como un equipo al que tranquilamente le pudo haber sacado una ventaja en el primer tiempo, sobre todo, ¿no? Esto a partir de la decisión de Nixon Perea, que era su último partido como interino de Alianza, y lo dijimos aquí, ¿se acuerdan? Que les dije, no va a pasar lo mismo que Guillermo Salas. Entonces, ¿qué pasó? Y esto, a partir de lo que uno cree, por lo que ha visto y todo, por los movimientos, por poner a este de acá y al otro por acá, ¿no? Y exponer defensivamente a Alianza Lima. Es un equipo muy vulnerable. Lo dejaba uno contra uno a Zambrano con Gentile, y eso pudo costarle. Eso que Zambrano estuvo unos minutos nomás, porque luego no tenemos el diagnóstico, pero sufrió un tema ahí muscular en el posterior y tuvo que salir. Ahora, y jugó sin marcador izquierdo. Y una serie de... ¿Cuál es la sensación que tengo? Que el tipo quiso decir, mira, acá está mi mano, mira, yo muevo acá y muevo acá y muevo acá, pero le salió mal. Mal. Pésimo. Expuso Alianza. Si era otro rival, seguramente la pasaba peor. Claro, igual ganó. Y también hay los que dicen, no, pero ganó, ¿no? Ya ganó, pero ¿y? Ojo. Cuando un equipo pierde, siempre te vas a ir molesto. Cuando un equipo gana, no siempre te vas a ir del todo tranquilo. Y eso está absolutamente claro. Alianza ganó. De repente te dejó una mejor sensación en Trujillo y empató. Pero aún ganándole a UTC, jugó mal. ¿No? Se mostró como un equipo... Ustedes, a ver... Y pónganse una mano en el pecho. Incluso los hinchas de Alianza. ¿Ustedes creen que como jugó Alianza el primer tiempo contra UTC, no estoy diciendo que eso se va a repetir a lo largo del campeonato, ¿ustedes creen que jugando como jugó el primer tiempo contra UTC tiene alguna posibilidad? Sean sinceros. Poniendo por delante que Alianza no puede volver a jugar así, ¿no? Eso está... Pero ese rendimiento del primer tiempo contra UTC... Te agarra cualquier equipo que de repente esté en una mejor condición ofensiva y no la cuentas. Entonces, la cara que tenía la Riera, ¿no? Está en la tribuna la Riera, que hoy va a ser presentado a las 3 de la tarde. Atención a toda la gente. 3 de la tarde presentan oficialmente a Mauricio La Riera en Alianza Lima. Llegó el sábado por la mañana y estuvo en la noche en el partido. Pero está complicado, ¿no? ¿O no?
Están activos en el Superchat y ya saben, el viernes tenemos premio para los activos del Superchat. Ok, póngale, comentario de la gente, a ver. Un desastre el primer tiempo de Alianza, dice Miguel Ángel Rodríguez. Malísimo. Sí. Lo termina cerrando mejor, pero el arranque fue. Si usted se hubiese aprovechado mejor, le metía mínimo 2 goles a Alianza en el primer tiempo, dice José Antonio Sánchez. ¿Uno más? La Riera con cara de cómo llegué aquí, dice Ángel Jesús Rojas. No, yo creo que la Riera con cara de técnico que sabe que va a tener que chambear un montón. Claro. Ahora, peor no pudo haber cerrado su interinato Nixon Perea. A ver, Mauricio Larriera ya entrenó con Alianza Lima, póngale. Mauricio Larriera ya está entrenando con Alianza, va a ser presentado a las 3 de la tarde. Chamba tiene. O sea, chamba tiene de todas maneras. ¿Y por qué les digo que chamba tiene? Y mucha chamba. Porque más allá de lo mal que la pasó Alianza en el partido con UTC, ganó. ¿Estamos? Y está puntero el acumulado. Y está a 5 del puntero del clausura, que es la U. Entonces, la fecha en la que va a estrenarse Mauricio Larriera como técnico de Alianza Lima, tanto Universitario de Deportes como Sporting Cristal van a jugar en condición de local. Y Alianza Lima se va al Cusco. Entonces, es todo un reto de arranque nomás. Por eso yo les decía, yo que Larriera, el sábado venía antes y el sábado estaba sentado en el banquillo dirigiendo Alianza contra UTC. Pero claro, es decisión de cada quien, depende también de los tiempos y las cuestiones que tienes que resolver antes de venir. Pero ahora tiene que debutar contra Cusco en Cusco, y es una plaza realmente complicada. Asumo que meterá mano en el equipo. En este momento no se sabe recién cómo será lo de Zambrano, si va a estar, si lo va a tener o no lo va a tener ya listo. ¿Qué creo que puede haber sido lo más importante del interinato de Nixon Pérez en Alianza Lima? Que Cueva jugó 2 partidos y el partido con UTC, más allá de lo que fue en el inicio y en el primer tiempo, Alianza Lima en general, un rendimiento malo, creo que Cueva a lo largo de los 90 minutos tuvo contra UTC una actuación aceptable, cercana a lo que puede ser un buen rendimiento en Alianza Lima, creo. Hay gente que lo pifea, hay gente que le echa la culpa de todo lo que le pasa a Alianza en el juego, pero yo no creo que sea así. ¿Tenemos comentario? Póngale. Diana, primer tiempo, ajusté casi todo el partido, dice. Pero yo creo que más el primer tiempo y sobre los primeros 30, 35, te diría. Porque el cierre del primer tiempo de Alianza tuvo algunas ocasiones también. Y creo que ofensivamente se juntaron. Cuando se juntaron Reina con Cueva y por ahí con Sabaj y todo, creo que armó algunas jugadas interesantes a Alianza Lima por abajo, tocando pelota. Eso. Pero Diana, valoro tu comentario y valoro que estés activa en el Superchat de Bien Jugado casi todos los días. Gracias, Diana. ¿Uno más? Lo bueno es que hay jugadores para que Larriera trabaje y plasme su idea. Sí, William. Pero acá viene otro punto, ¿no? Que era lo que decíamos. A ver, el debut, el estreno de Larriera. Ya está el escenario planteado, domingo 3 y 15, en el Inca Garcilaso de la Vega ante Cusco FC. En altura, en el Cusco, es difícil el Cusco. ¿Es difícil Cusco FC? También es un equipo complicado. Más allá de que en el clausura no tenga, de repente, el buen rendimiento que tenía en la apertura, Cusco FC es un rival complicado. En el Cusco es bien complicado, bien difícil. Y va Alianza con la Riera. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que la Riera aplique la del técnico que recién llega y diga, ¿sabe qué? Y yo asumo que la Riera ya ha visto por lo menos 25 partidos de Alianza, los últimos.
los más recientes, y va a decir, ¿sabes qué? Marcador derecho a la derecha, marcador izquierdo, pa, centrales esto, bola, y pum, y va a acomodar y va y salen. Ahora, es más complicado porque es en la altura, sí. Entonces, seguramente se va a acercar a no mover tanto, ¿no? A no mover tanto. Tal vez si cuando venga a jugar de local, la cosa sea distinta. Pero de momento creo que el tema va a ser no mover mucho. Es lo que yo creo. Mañana sale la riera y agarra y, ¿no? Y juega 4-5-1 y listo. Y quién sabe. Puede ser. Comentario, póngale. El cariño al programa. Amigos, dice José Antonio Sánchez. Gracias, José Antonio. José Antonio, que fue uno de los activos del Superchat, que recibió su premio y se fue al circo American Circus la semana pasada. Gracias, José Antonio, por estar siempre presente y activo en el Superchat. A toda la gente, ya saben, estamos activos en el Superchat y el viernes tenemos premio para quienes participen del programa mediante esa vía. Seguimos. Ok. 3 de la tarde es presentado Mauricio Larriera en Alianza Lima y tiene todo este reto. Ahora, para plasmar una idea, y esto creo que ya es un tema que tiene que ver incluso con lo que se dijo en la conferencia de prensa de Alianza Lima cuando sale Guillermo Salas de Alianza, y es que lo que iban a buscar era, ¿no?, fijarse más en el modelo, en la forma, en cómo juega y cómo, ¿no? Entonces, a eso se acerca Mauricio Larriera, pero claro, la forma de los equipos de Mauricio Larriera no es cercana a cómo juega o cómo jugaba el equipo de Guillermo Salas. Ojo, y no me refiero a cuando había una deuda en el juego de Alianza, sino al buen momento de Alianza y buen rendimiento colectivo con el que cerró el año pasado y fue bicampeón del fútbol peruano, ¿no? Son distintas las formas. Entonces, para tú llevar a un equipo a tu forma, requiere un tiempo. ¿Cuánto? No me digan porque no hay una medida exacta, pero requiere un tiempo. Que en ese tiempo, aún intentando encontrar que el equipo juega lo que tú quieres, ¿puedes ganar? Puede ser. ¿Puede pasar? Puede pasar. Román Guillermo Domínguez, tanque. ¿Por qué ningún lateral de Alianza centra bien? Ese es un tema que tiene que ver con la base que han tenido. Ahora, yo te digo una cosa. Yo creo que Peruzzi es un tipo que centra bien. Y Richie Lagos tiene buen pie. Ahora, también está hasta dónde llegan para echar el centro, ¿no? Y lo que puede venir ocurriendo en Alianza Lima con esto de que a veces, no digo siempre, de que a veces pueden estar apurados. Yo te digo una cosa, en el caso de Alianza, yo considero que tanto Peruzzi como Richie Lagos son tipos que pueden meter un buen centro. Incluso Peruzzi pase, Lagos también. Pero claro, tiene que ver también con los momentos del equipo en general, ¿no? No solamente con el futbolista de Alianza y sus características en lo individual, ¿no? Si hablas de los laterales, si hablas de los extremos, habría que ver, ¿no? En el caso de Brian Reina no va a sacar un centro porque es lo que hace meter diagonales, ¿no? Porque juega con el perfil cambiado, entonces mete diagonales, no llega a raya final para sacar un centro. Y en el caso de Marco Aldair Rodríguez, también es un jugador que más allá del desborde y centro, es un jugador que pretende cerrar más por adentro, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver un poco con las características de cada cual. Yo creo que los laterales de Alianza están en capacidad de sacar centros, sí, están en capacidad de hacerlo. Ahora, ¿el equipo va a querer jugar a eso? No lo sé. Es otra pregunta que seguramente se va a responder en el desarrollo y a lo largo de lo que venga a ser la incursión de Larriera. Estamos en YouTube. Tanque, ¿crees que el profe Larriera haga jugar más a los potrillos? Dice Denis. Yo creo que va a ser jugar a quien tiene que jugar. Si alguno de los chicos que han debutado en Alianza o que tienen pocos minutos empuja y le llena el ojo a Larriera, seguramente lo va a poner. Porque además es Mauricio Larriera un técnico que ha tenido dentro de su carrera como entrenador también esa posibilidad. Pero no te olvides que en Peñarol, o sea, lo que pasó en Peñarol no necesariamente es lo que va a pasar en Alianza, porque Peñarol es un equipo vendedor. O sea, es un equipo que tiene futbolistas jóvenes y que la aspiración es vender. El fútbol uruguayo es un fútbol vendedor.
el fútbol peruano, no necesariamente. Simplemente te invito a revisar la cantidad de futbolistas que salen de Uruguay y la cantidad de futbolistas que salen de Perú hacia el extranjero. Tiene que ver con mercado, tiene que ver con figuras, tiene que ver con la selección, tiene que ver con lo que también requieren algunas ligas en cuestiones de pasaporte y ser comunitario, no ser comunitario, ocupar o no ocupar plaza. O sea, hay una serie de detalles ahí, ¿no? Pero directamente, Peñarol es un equipo vendedor de futbolistas. Alianza Lima hoy y en esta temporada ha sido un equipo que más bien ha contratado futbolistas, ¿no? Ha traído futbolistas del extranjero. Algunos le han salido bien, algunos no le han salido tan bien por lesión o por lo que fuera, ¿no? Entonces, la chamba de la Riera en Alianza, al menos en este tramo del campeonato, es encontrar la forma que le permita ganar el tricampeonato. Y a partir de ahí, como te digo, si alguno de los potrillos, como tú le llamas, futbolistas de Alianza que tienen pocos partidos en primera o que han debutado recién, encuentran un espacio, le llenan la vista al técnico y dice, oye, este va a jugar porque va a jugar, no porque tiene 19 o 18 años. Capaz y veamos a alguno más que otro. Puede ser. Seguimos. Y a la gente le invito además, así como pone su comentario, a dejar su sabroso like con sabor a lunes. Nuestro jeque con bajo nivel, tío Tanque, o quizás sea por la baja producción del equipo. De uno y de lo otro, William. De lo uno y de lo otro. Porque también había demostrado que le tirabas la pelota y podía hacer cualquier cosa ahí, ¿no? Desarrollarse, como dicen. Pero sí, tiene que ver también con la producción ofensiva de Alianza Lima. Tío Tanque, ¿le pediste un saludo al Bambino de parte de la Nación bien jugadista? No. Lagos ha bajado increíblemente su nivel y ha mostrado sus falencias en los centros. No debería continuar en Alianza, no suma, dice Billy. Vaya. Bueno, Billy, no opino lo mismo. Ayer Aldair Rodríguez estaba solo, dice Miguel Ángel Rodríguez. Sí, lo puse en el Twitter. Estaba viendo el partido y justo vi esa jugada y escribí lo que normalmente digo. Mi Tanque, qué rico te ves con esa casaca, dice Marcelo. Seguimos. Voten a Perea de reserva. Yo dirijo mejor, dice Guillermo Salas. Oficial, obviamente es una cuenta, ¿no? Una cuenta homenaje, le decimos. Dejen su like, así como dejan su comentario. Uno más. Señor, la Riera tiene bastante trabajo por hacer. Ojalá que los jugadores de experiencia lo apoyen, dice Eduardo. En realidad que todos apoyen, ¿no? Que todos empujen. Ahora, no pierdan de vista que así como el entrenador, ya salió un entrenador que es Salas, pero así como el entrenador puede terminar siendo el que más pierde, a fin de año, si Alianza no campeona, no solamente le van a caer a la Riera, ojo, también le van a caer a los futbolistas que llegaron. O sea, no pierdan de vista eso. No es que el jugador tenga que apoyar al técnico, ¿no? El jugador tiene que jugar porque el equipo le paga por eso y porque apuestan por ellos para que puedan ganar un campeonato. Entonces, creo que va y va. O sea, el futbolista juega para que el equipo gane, no para salvar al técnico, no para que el técnico quede bien. Ojo con eso también, ¿ah? No solamente perdió Guillermo Salas cuando se fue, también les dejó ahí, o sea, Alianza Lima deja abierto esto de que ya se fue el técnico, ya pusieron otro técnico. ¿Y ahora? ¿Cuál es el problema? Luchito, Tanque, lanza tu combinada para mi apuesta. Posdata, le dices a Gianfranco que me debe un shawarma, dice Luchito. ¿Quién será Luchito que está activo en el superchat? Desconozco mayormente. ¿Tu combinada para tu apuesta de cuándo, pues, Luchito? Hoy día hay partido. También hay partido el fin de semana, hay partidos durante toda la semana porque también se van definiendo el tema de las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana y la Libertadores, así que hay mucho. Luego eres más específico y te prometo que te mando una combinadita ahí para que... ¿Ah? Yo sé que tú confías en mí, por eso estás escribiendo, estás además activo en el superchat y te puedes ganar tu premio el fin de semana. ¿Quieres tu premio o no?
¿Ah? Acá tenemos tu premio. De todas maneras. Para ti y para toda la gente que está activa en el Super Chat. Seguimos. Tío Tanque, ahora sí no hay dudas que Concha debe ser titular indiscutible. Coincide, dice William. William, creo que o no me estás prestando atención desde hace un tiempo, o en realidad no sé qué puede haber pasado. Y me remonto a los tiempos en los que era habitual la visita del profesor Vicente Cisneros, que ahora ya no quiere estar acá, sino hace sus vivos en el Instagram. Que le vaya bien. ¿Le viene? Le deseo lo mejor. En los tiempos en los que venía el profesor, y el profesor decía que Andrade, que yo le decía, ¿y Jairo Concha para cuándo? ¿Se acuerda o no se acuerda, creo, William? Ahí está, Jairo Concha. Ahí está Jairo Concha. Incluso cuando Cueva no tiene ritmo, ¿verdad? Ponlo a Jairo Concha, mano. ¿Por qué lo sacaste a Jairo Concha? Decía en ese tiempo Salas era el técnico de Alianza. Y ahí está, Jairo Concha me da la razón. Y yo le decía, Jairo Concha le ha agregado a su juego, trají. Y había algunos que escribían, no, pero Jairo Concha para la Copa Libertadores, no, decían todavía. Yo le decía, pero hazlo jugar ahora. A ver, ahí. Pero bueno, seguimos. Dejen su like, Chicholovers, dice Marcos Raffo, que ya se reporta. Buena, Marcos Raffo. Gracias. Uno más. ¿Qué saben del chaval? Solo se le vio en el partido que debutó, dice Ángel Salvador. Dijo el administrador de Alianza, que declaró en la semana, que ya venía para cerrar su proceso de recuperación. Ya. Ok. Ahora, yo creo que nos sigue mucha gente de Alianza, ¿no? Dejen sus likes los que quieren que vuelva a Alianza. Oye, Larry, hoy día no tuvimos pregunta de encuesta, nada, ¿no? No. Yo creo que nos sigue mucha gente de Alianza, ¿no? Y como has puesto, y como pusiste en la portada lo del aniversario de la U, que creo que ameritaba además porque es el aniversario universitario, muchos de los hinchas de Alianza que nos siguen han dicho como que van a hablar. Pero, muchachos, este es un programa que acaba ya. Yo soy de la U, pero te sigo Tanque, gracias Marco Raffo, yo lo sé y te lo agradezco. Yo sé que hay muchos hinchas de la U que también nos siguen. Eso lo tengo absolutamente claro. Y les agradezco, además. Les agradezco, además, que nos sigan y que expresen sus comentarios con el respeto que leo cada vez que puedo tener acceso a ellos. Así que eso también se los agradezco. Y por eso nos esforzamos por darles un contenido variado, ¿no? Y que pueda tener también, cuando el caso lo amerita, la posibilidad de abordar a los distintos equipos. Arrancamos hablando de la U, el aniversario, la victoria, y ahora comenzamos a hablar de lo que se viene en Alianza. Ayer lo vi emocionado al profe Cisneros con el aniversario de la U en tiempo extra. ¿Por qué será? Seguimos, dice William. No, el profe, ya lo vamos a invitar al profe. José Antonio Sánchez. Crema de nacimiento, pero este es el mejor programa que sigo, dice. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Ahí está José Antonio, por ejemplo. ¿Ya ves, Larry? También están ahí la gente que nos sigue. Un cordial saludo de parte de un hincha de Alianza Lima a todos los bienjugadistas merengues. Buenas vibras, dice Cristian Ipanaque. Muchacho respetuoso, me parece muy bien. Tiene que saludar. Está muy bien. Tanque, te extrañé. Feliz aniversario. Oh, es Gerardo. ¿Por qué es así, Gerardo? Ok. Seguimos. Yo también, el chaval no será el Salvador cuando ha sido. Juveniles, los potrillos son todo ahora. Dice Billy, que está pensando seriamente que los potrillos van a salvar la situación en la que está Alianza. Al Perú, saludos cordiales desde Montreal, Canadá. Arriba Alianza, tío Tanque, con gusto, dejé mi like. Dice AL Perú. Te quiero mucho, Tanque, dice Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo para toda la gente que nos sigue. Feliz aniversario. Escúchenme. Algo que quería decir también. Ahora, esto para toda la gente que nos siguen hinchas de todos los equipos, y eso lo valoro y lo agradezco. Yo solamente quiero decirles que
el hecho que, ojo, no digo que no exista, pero hay gente que es hincha de un equipo y eso no necesariamente lo hace anti el otro equipo, ¿no? Hay gente que sí, pero hay gente que no, ¿no? Yo creo que el hecho de que uno sea hincha de un equipo no significa que sea anti el otro equipo, o el equipo rival o el clásico rival. No, no pasa, no es así, no es así. Entonces, también entiendo a quienes dicen, no, porque tú eres hincha de tal equipo, entonces, eres bien. Bueno, no lo justifico, pero se entiende porque cada quien vive el fútbol a su manera, ¿no? Eso sin que llegue, obviamente, sin que en ninguno de los casos se llegue a la agresión, a la violencia, ¿no? Pero sí, tengo que decir, al menos de mi parte, que si yo soy hincha de un equipo, como que lo soy, no soy anti nadie, anti ningún equipo. Eso por delante, ¿no? Eso hay que dejarlo claro siempre y en todo momento. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Feliz 99 aniversario al Pueblo Crema, dice Luis Valladares. Y dale U toda la vida, dice Luis Valladares. Ahí está, con su saludo. Marcelo Guamán, soy de la U y no soy anti-Alianza. Mi padre es de Alianza Lima y la mayoría de mis amigos también, dice Marcelo Guamán. Muy bien, Marcelo. Yo en realidad voy por ese lado, ¿no? Ser hincha de un equipo y no ser anti el otro equipo. O sea, cuando... Es más, yo les cuento una experiencia personal. Yo sé que ustedes están ahí hoy, el tag ya. Espérate. En el colegio me pasaba mucho, ¿no? En el colegio me pasaba mucho. Yo llegaba el lunes y conversaba con mis amigos, y ponte, cuando mi equipo perdía, y yo encontraba que el rival tuvo mérito, lo decía. Y mis amigos, que eran hinchas del mismo equipo que yo, decían, Maya, ¿cómo vas a decir que...? Pero es lo que me parece, o sea, ¿no? Y se molestaban conmigo y todo, ¿no? Pero es así. Yo creo que debería ser así, ¿no? Pero, bueno, pero a nadie se lo obliga. David Clemente dice, y dale U toda la vida, felices 99 años, dice David Clemente, gracias David. Ahí está su saludo para el equipo del cual es hincha. Me parece muy bien. Ok, eso les quería contar, ¿no? Pasa que se puede ser hincha de un equipo y no ser anti los demás. Ok, gracias a David y gracias a la gente que nos acompaña diariamente en Bien Jugado. ¿Cómo te tirabas la pera en el cole, tío Tanque, para una pichanga? No puede, dice William. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el cole había, en el cole en el que yo estudiaba en el RIMAC, había canchas de básquet, canchas de fútbol, una cancha de fútbol y un par de canchitas de fulbito. Entonces, se podía jugar ahí. ¿Para qué? ¿Para qué te ibas a tirar la...? Yo no. O sea, no, yo no... O sea, a mí me conmovió y me conmueve todavía cuando lo recuerdo, que mi viejo se vaya muy temprano a trabajar y regrese muy tarde, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer eso a mi viejo que se saca por pagar la pensión del colegio, y lo voy a engañar de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, no me gustaba, o sea, no me creo el sacerdote, cura, ¿no? Pero eso no lo hice, por ejemplo, nunca me tiré la pera en el colegio, por ejemplo. Tanque, por favor, un Valera, oye, pero Valera hizo gol, o sea, ¿quieres que...? O si Valera hizo el gol que le ha dado la victoria al Lau y lo pone puntero del clausura. Es abusivo, ve, Paul. Claro. Tanque, ¿en qué colegio del RIMAC estudiaste? En el externado Santo Toribio. Ahí estuve, ahí estudié, secundaria. Un abrazo para toda la gente del cole y para todos mis amigos y para los profes que todavía los veo cuando voy por ahí. Vladimir, oye, yo soy de la U, el fútbol es una competencia y no una guerra. Me parece excelente tu mensaje, Vladimir, excelente. Seguimos. Ok, ahí está.
Hola, tío Tanque, nunca te tiraste la pera, pero sí. ¡Oh, Javier! ¿Qué? Ah, no, Javier, calma, Javier. ¿Quién está poniendo los comentarios? Qué buena charla de casa, dice Ángel. No, pues Ángel, ¿qué es eso? Uno más. Ay, 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 los hinchas cremas aportando al programa, Tanque, qué bien, ¿ah? Pero está bien. Ahí está. Por eso les digo, es un programa para todos. Vuelvo y repito, yo sé que me siguen muchos hinchas de Alianza. Lo sé. Lo sé. Y se los agradezco. Pero también sé que nos siguen hinchas de la U, hinchas de Sporting Cristal, hinchas del Boys, de Municipal, de Cienciano, de Fútbol Club Melgar. Nos siguen hinchas de todos los equipos. Es más, el fin de semana, que estuve con mi familia poco fuera de Lima, se me acercó un muchacho, Tanque, una foto, y con su, era hincha del Boys, ¿no? Dice, Tanque, vamos Boys. Y bien futbolero, el muchacho me habló un par de cosas de fútbol y me pareció bien bacán ese acercamiento, esa reacción de este hincha del Boys, al cual le mando un abrazo, y que seguramente si publica la foto que me etiquete, pues cosa que ahí... Ahí lo reposteamos. Bueno, ya nos estamos yendo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido hoy, que nos sigue diariamente. Pueden ver el programa en el momento que quieran. Compártanlo. Dejen su like sabroso de lunes. Y... Tanque, unas fijitas para mañana, para meterle el dinero del fondo. Dice Guillermo Sala, oficial. Bueno. Pásenla bien. Nos encontramos a las 2 de la tarde en Fútbol como Cancha, en RPP, La Voz de Todo el Perú. Ahí sabe que ahí nos pueden encontrar. Que estén muy bien y nos encontramos mañana minutos después de las 12. Chao.